Ya estamos aquí en el poniendo el empaque. Aquí ya lo pusimos, mira, aquí le puse un poco de punto de silicón. No se le debe de poner, pero yo le puse para a la hora de que lo voltee no se me caiga. Ahorita vamos a ver si no se cae, porque a veces lo volteas así y se cae. Como está, al parecer no se cae, mire. Que vamos a ponerlo. Ay, ya me aguas allá, Cristian, y no se va a caer. Ahí está. Le dio una buena, más o menos una limpiadilla, porque estaba sucio. Le ponen los tornillos. Todos largos van aquí. Súper sucia la tapa, está muy pegado al empaque. Si sí le batallé siempre algo para quitarle el empaque. Lo que tardo nomás en es en limpiar, es más lo que tarda uno, porque para ponerlo es de bolín ping pong. De bolín ping pong, de bolín ping pong. La única chamarra, el único pantalón. Ah, esa nueva. Oh, sí. ¿Cómo es la canción, Cristian? De bolín ping pong. La única chamarra y el único pantalón. Bueno. Están los cuatro tornillos de la bobina. Como tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Me falta. A ver. Ok, falta una tuerquita que va aquí. Ahí está. Ok, ya no sé dónde dejar la herramienta, Chris. Aquí está escondida, mire. Está escondidilla. Y ya casi está, ya nomás le falta una apretadita. Aquí siempre hay que empezar por lo del medio. ¿Okay?
¿Cómo es, Cristian? ¿Cómo es la mecánica? Está bien, está bien. Ahorita también le pusimos las bujías, pues no le pasamos eso porque ya le había pasado anteriormente un video donde le mostré cómo cambiar las bujías. Por eso ya no le grabamos no le pusimos las bujías porque ya tengo un video donde muestro que pongo bujías. Y aquí pues ya no era necesario. Entonces aquí como ya tiene las bujías, pues todo aquí. Vamos a ponerlo aquí en orden. Una, dos, tres, cuatro. Estas son las bobinas. Lleva cuatro bobinas, una en cada bujía. Son las que le llevan la energía a la bujía para que haga la chispa. Pero todo eso, para cambiar este empaque que les muestro, tienen que quitar todo esto. Vamos a ponerle los cables. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ponerle la manguera de vacío. Pinzas. Mira, esta abrazadera ya está medio floja. Ahí está. Ok. Vamos sobre esta. Para adentro. Le ponemos su ya está toda quebrada, mira. Esto nomás lo voy a poner aquí. Pone un cincho ahí para agarrarla. Porque ya se ve que se quebró el plástico ese.
uno que tiene la mecánica a veces. Quitas un tornillo, se te quebra, se te capa. Y ahí andas diciéndole al cliente, ¿sabes qué? Pues quebró un tornillo. O muchas veces yo a veces cuando veo así las cosas que están así muy resecas, le digo al dueño del carro, ¿sabes qué? Aquí si le muevo se va a quebrar. ¿Cómo la ves? Y así él me dice, pues dale, a ver qué onda, qué sale. Hay que pedirle primero autorización porque a veces los arregla el mecánico y ya le quebran una cosita, un tornillo, y ya el dueño del carro se enoja, se molesta porque si lo traía bien, ahora cómo le quebraste eso. Por eso siempre hay que decirle al dueño del carro para advertirle, pues, porque como aquí, mire cómo está bien tostado este, mira cómo se quebró ahí. Ahora lo que tengo que hacer aquí, le voy a poner un cincho de plástico para que agarre bien ahí. Como que entonces me quedó todo eso. Pero es como un forrito, o sea, no les perjudica mucho como aquí. También la puedo poner tape y ya. Ok. Entonces va el tapón. Una limpiadita. No se veía tan feo. El taponcito. Ahorita voy a tener que ir a buscar un cincho para aquí y ponérselo mientras le ponemos su tapita. Y ahí está, pleba, ahí terminamos ya con su empaque nuevo. Ya no vamos a tener problema de que se vaya el aceite a la bujía. Ya va a estar todo bien selladito. Aquí también de esta parte estaba tirando de enfrente. Pues el carro cuando lo quité estaba todo quebrado. Se le hicieron unas grietas ahí por lo reseco y por eso tiraba el aceite. Y ahí quedó, espero que les sirva este video. Para que se enseñen cómo cambiar ese empaque. Es de la tapa de puntería, se llama el empaque de tapa de puntería. Lo trae el Toyota, el Nissan, varios carros lo traen casi igual así. Hay otros que traen las rueditas separadas, las pones hacia aparte, pero este viene con todo pegado. Así es, plebada. Espero que les sirva y ahí nos vemos para la próxima.